tal, amigos y amigas de Minecraft? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos sean aquí a Loco por Minecraft. Otro episodio, señores, otro episodio más. Y bueno, que en el capítulo anterior, bueno, ya había crecido este árbol. Ya lo íbamos a hacer crecer porque no crecía el maldito. Pero bueno, vamos a continuar, señores. Esto yo no sé si ya esté o no. Traigo en la mano ahorita mismo, creo que son semillas de café. Sí, son semillas de café. Ok, y bueno, tenemos todo esto, pero la verdad es que no sé si ya está crecido o no. La verdad, no tengo ni idea. Así que vamos con estas semillitas de café. Ahí está, ya se plantaron. Y básicamente son iguales que las de allá, ¿se dan cuenta? Tenemos esta madre para hacer crecer las cosas. Miren, ahí ya está eso. Ya le pico. Y debería de haberme dado tomate y las semillas, ¿no? Estas son flowers, las voy a tirar, la neta, no las quiero. Puedo seguir sacando tomates. Es que la verdad me dan muy poquito de tomates. Creo que me da de uno por arbusto, güey. Entonces, la neta, vamos a plantar mucho de esto, que seguramente nos va a servir para algo. Ahora, aquí, bandiurris, aquí qué pedo. Esto no sé si está crecido, así que le voy a dar otro. Ok, sí, ya estaba. Y me dio un elote. ¿Qué pedo? ¿Hay una cueva por ahí o qué? ¿Qué pedo? LOL. Y esto, ok, ya me dio otro de estos bell pepper, que son, ¿cómo se llaman? Pimientos, son pimientos. La otra vez no me acordaba. Ok, esto pues ya no crece más, pero no sé si deba de quitarlo así o no. Esto, ok, ya lo recogí. Esto también. No sé por qué le sale un corazón a estas plantas. Miren, ¿vieron? No tengo ni idea. Esto supongo que lo quito y ya me da el rábano, porque creo que esa madre da rábanos. ¿Saben qué? Aguántenme tantito, la banda, que vamos a ponerle corto, ¿no? Porque como que está un poco acá el pedo. Y aquí no he puesto antorchics. Vamos a ponernos unas antorchics. Está bien oscuro, cabrón, ¿no? Poner unas antorchics. Por allá ya están las manzanas. Arre, que esto no me acordaba que faltaba poner aquí antorchas, porque está bien oscuro, cabrón. La neta, ¿no? Y bueno, y esto. Ok, estos son cebollas, supongo. No sé si las agarré o no. Bueno, de todas maneras sí las voy a agarrar porque traigo el magneto puesto. O sea, no hay miedo. Esta madre no sé si se tenga que cocinar. Miren, de hecho nos faltaba esto. Oh, miren, sí se cocina, qué chido. El elotito para hacer unas palomitas, yo qué sé, no sé, un elote hervido, lo que sea. Cantaloupe, no sé qué es esto. No tengo ni idea de qué es esto. Pero bueno, supongo que igual te lo puedes comer. Tenemos tomates, no me dice para qué sirve. Winter squash. Esta madre, no tengo ni idea qué sea tampoco. ¿Esto qué es? A ver, déjenme ver si se quema. Ok, no se quema. Esto, fruta vaga. Esto es el que le echan al pozolito, ¿no? Celery. Esto es, me imagino, como de esa lechuga larga, ¿no? No sé, la verdad. Vamos a guardarlo. Ah, qué pendejo. No. Ya le iba a cagar. Ya le iba a cagar, señores. Vamos a guardarla acá. Me llevo bastante comida porque nos vamos a ir de viaje a buscar, pues, cosas. Necesitamos encontrar el panal de abejas. Ok, ¿cómo ven? ¿Para dónde me iré, banda? ¿Y si me hago un pinche barquito y me lanzo a la expedición? De todas maneras tenemos el punto marcado aquí de la casa, así que no hay problema de que nos perdamos ni nada de eso, ¿no? Yo creo que lo bueno sería llevarnos una mesa de crafteo, obviamente, y un barquito, güey. Con un barquito la armamos. Bueno, eso si se me rompe, pues ya ni pedo, ¿no? Pero yo creo que con eso está bien hasta el momento. Necesitamos ir a buscar cosas. Y, ¿saben qué? Me voy a echar una jeta primero y me voy a llevar mi cama por si acaso. Porque nos faltan muchísimas, muchísimas cosas por encontrar de las comidas que hay, ¿no? De las frutas y las verduras. Hay un montón de árboles que no he visto. La neta, no he visto para nada, ¿no? Ok, pues sacamos barquito. Nos subimos.
Avánzalo. Es que estaba encima de la tierra, por eso estaba así como atorado. Y bueno, vámonos. Miren, ahí hay de esas madres que no habíamos visto. ¡Espérate! ¡Se va a romper, cabrón! ¡Ay! Vientos. ¡Lol! Y crecen acá, aparte. ¡Uy! Qué extraño que crezcan así, güey. Pero bueno. ¿Quién soy yo para decir otra cosa, no? Ok. Rómpela. ¡Pinche barco de miércoles! ¡Fuck you! Voy a romper estas, ¿no? No, no la rompió, LOL. Ok, vamos para acá. Ok, ahora sí la rompió. Es que nada más le pico tantito y se va, pero bien machín, ¿eh? Ahí está, ahí vamos. Oh, me da varios, qué loco. A ver, aguántenme, déjenme ver cómo está el pedo. Yo creo que estaría bueno para allá, ¿no? Vamos para allá. Bueno, ya sabemos que esas pinches plantas, ¿dónde crecen, no? Miren, ahí hay un desierto y me hacen falta tunas. Tunas. Ahí hay una vaca. Oh, ok. Hijo de puta. Pégale al pinche barco que se haga para allá. ¿Qué? Si lo hago así no se quita. Ay, neta. Miren, me dieron de estas un chingo, ¿eh? Está padre, la neta. ¿Qué pedo con ese pinche barco? Ahí saben que hay que se quede, güey. La neta. Uy, ¿por qué tanta nieve? ¿Por qué tanta nieve? Vaquita, vas a morir. Como que está trabado el sonido. Se han escuchado. Miren, tenemos caña. Vamos a llevarnos caña. Sí, está trabado el sonido. ¿Sí escuchan? Miren. Qué bonito, amor. Y miren, por allá hay otra. ¿Saben qué? Me voy a chingar este. Espérenme tantito. Vamos a ver qué pedo con el sonido con esto. Música, se activa sonido. Está bien. No sé. Vamos a chingarnos esta madre. Y no está, güey. Bueno, ni pedo, ¿no? Ahorita, aunque sea que quite uno, no hay pedo, ¿no? Ahí está. O dos. Con dos, ¿no? Yo creo. Por si acaso. Me está dando un poco de lag y no sé por qué, maldita sea. Vamos. Ahí está. Con dos es más que suficiente. Oh, que la canción me equivoqué de botón. Es que van, este desierto está enorme, güey. Allá hay otro árbol de no sé qué chingados. Parecen estrellitas esas madres. Quién sabe qué chingados es esto, pero igual nos vamos a llevar. Porque luego nos hace falta, ¿no? ¡Vamos! Con dos que me chingue. Creo que está bien, ¿no? ¡Vale, cabrón! Oh, que la canción. Pues ya no creo que haya. Oh, miren, ahí hay algo. Son peras. ¿No ven ustedes más, güey? Es que, neta que escasean. Oh, aquí hay un panal, ¿ya lo vieron? Aquí hay un panal. Esto no sé qué. Ah, ya tengo de estas, son unas madres, unas bolitas verdes. Ya tengo de esas mamadas. Yo no veo más de esos árboles, güey. Aquí hay un panal de abejas, pero no sé qué cómo, o cómo funciona, miren. Mamen, pinches panales, güey, son bien difíciles de encontrar, cabrón. Ok. Maderita. Tenemos a nuestra abejita. No sé para qué sirva esta madre, pero bueno. No sirve para nada, güey. Lo voy a quitar a ver qué pasa. Me dio otra de esas abejitas, ya tengo dos. Abejita reina. Abejita reina. ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe, güey? Entonces, la neta. Es que necesitamos ponernos a buscar lo de las frutas. Que,
y verduras que nos hagan falta. Que para serles sincero, no creo que las encontremos todas. Pero pues las que más se puedan, ¿no? ¿Y qué otra cosa nos faltaría? Ahora aguántenme Se me hace que estos audífonos ya están valiendo madre porque casi no escucho el sonido del Minecraft. Oh, ahí hay tunas. Quiero tunas, quiero tunas. ¿Ven unas tunitas? Huevo. A ver, ¿saben qué voy a hacer? Oh, ahí hay más tunas. Voy a ponerlo en fácil tan siquiera para que empiecen a spawnear ojeices, ¿no? A ver, déjenme ver qué hay por aquí, güey. Hay mucha agua, ¿no? Y para allá hay como montañas. Ay, güey. Me equivoqué, perdón. Mira, no importa si me da hambre, traigo un putero de comida. Traigo muchísima comida. ¿Qué pedo aquí con esta agua, güey? Se me hace a mí muy raro esto, ¿no? ¿Cómo? Oh, qué la canción. ¿Cómo se spawnea ahí? Oh, qué loco. Qué locas montañas. Vamos por más tunas. Ya me empezó a dar hambre. Típico, ¿va? Pero ¿por qué no los agarraba? A ver, voy a comer una tuna. No, ¿saben qué? Voy a esperar hasta que tenga de 4 de hambre. Oh, ya sé por qué hay agua. Porque acá hay nieve. Bicho licho. Miren, esa caña me la voy a chingar. Tunas. Ay, oh, güey. Qué loco está este pedo, güey. Oh, mami, hasta con ganas de vivir en este desierto. Está bien chido, güey. El pedo es que aquí al lado está la nieve, güey. Es lo que hace que se me lague. What? Ahí está. Como que de repente no quiero agarrar. Miren, aquí hay sal. Me la voy a chingar, banda, porque me da experiencia. Experience. ¿Qué pedo? Ah, sí. Sí, me está dando. ¿Y ahora qué pedo? Vean qué bonito está aquí, cabrón. No mames, para vivir aquí está bien chulo. No, no mames. Está bien bonito, cabrón. Para vivir aquí está bien chido. Órale. Ah, dije, ¿y ahora qué es esto, güey? ¿Qué es este bloque aquí? Vamos a ver si hay algún árbol por aquí que me pueda servir. Hay un chingo de tunas, güey, por todos lados. Allá arriba hay más, ¿ya se dieron cuenta? Aquí hay más. Hay champiñones alucinógenos. A ver, voy a comerme una vez. Uy, no sube casi nada estas madres. Pero bueno, peor es nada, ¿no? Vean, güey, qué pedo aquí, ¿eh? Está bien loco. Uy, es trampa de arena, cabrón. Pero se me hace que hay algo, güey. Sí, a huevo, es una cuevototota. ¿Cómo ven? ¿Me meto? Ahí hay un creeper, miren. Está bien súper mamón este pedo de aquí, bitch. La neta, está bien chido. Voy a explorar un poquito más y ahorita vemos qué pedo, ¿no? ¿Saben qué? Es mejor. ¿Saben qué? Mejor lo voy a marcar. Ahora sí, voy a sacar este. En color rosita, güey. Cueva escondida. Vamos a ponerle. ¿No? Luego pasamos. Ahorita lo principal no es ir a explorar así tan a lo pendejo. Voy a chingarme esas tunas, espérenme. ¡Tunas, tunas! ¿Por qué será que en Estados Unidos las tunas son rojas y aquí son verdecitas? Ahí hay otro panal. Me voy a tapar con tanta pinche tuna, cabrón. ¿Para qué sirven las putas abejas, güey? Entonces, miren, ahí hay otra. ¡Ah, chingón! Creo que esos son ¿cómo se llaman? Estas madres son
Ay, ¿cómo se llaman estas pendejadas? Duraznotes, no, de esos grandototes, güey. Son como duraznos grandototes. Ya tenemos duraznos, la banda. A huevo. Pura pinche fruta bien jugosa nos vamos a llevar, ¿eh? No mames. Vamos a checar por acá a ver qué hay. Miren, aquí hay de esa madre. Esto no sé ni para qué sirve. Cochipuercos. ¿Qué es esto? Algodón salvaje. Ay, güey. No muy pinche salvaje, puto. Pues por aquí. Ingue su madre. Yo en la pendeja, güey. No mames. Si no escucho al calavero. Vamos, 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 vamos. ¡Rápido, chingao! Uy, güey, no mames. Si no escucho el calavero. Miren, ¿qué es esto? Will Spice Leaf. No sé qué sea eso. Ah, miren, por aquí andan los puteques esos. Muévete, cabrón. ¡A su madre, güey! Pinche micro. ¡Uy, oh, eso! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, es un cocotero! ¿Ya vieron? ¡Qué loco! A ver, espérenme tantito. Vamos a marcar punto. ¡Marca punto! Otra vez, Rosa. Vamos a ponerle. Hoyo. Hoyo. No, creo que llevaba H. Bueno, ya ni pedo. Ya ni Pepe. ¡No! 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 ¡Uy, güey! Es que pensé que me iba para el hoyo, güey. ¡Uf! 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 ¡Qué mamón, güey, eh! ¡Vámonos! Vamos a llevarnos esto también. Puta, pinches túneles que me van a acabar, eh. ¡Oh! Me lo dio de otro color, ¿vieron? ¡Rápido! Puta madre, lleno de. A ver, esta es la verga. Estas estupideces también. Esto ya lo voy a tirar. Y esto ya lo voy a tirar. Tres abejitas. Abejirris. Voy a ver esto. Es que es como cualquier otra madera. Miren, ahí hay otra madre. Puto pulpo, me estaban espantando, güey. Yo decía, ¿qué chingados es eso? A ver, vamos para allá. Ah, son de las bolitas verdes. Ya vi otro pinche panal. Ay, oh, chingado. Es que no sé para qué sirven o cómo sacas miel de ahí, güey. Y son dos, güey. Vamos, ahorita veo, déjenme. Oh, miren. No mames, güey. Ahora sí estamos encontrando pendejirri y media. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, esas pinches mamadas también las encontramos allá. Estamos bien lejos. Supongo que esto es papá. Órale, puto. Aviéntame una hermana, güey. ¡Ah, tu pinche madre! ¿Cómo molestas? Vamos a comer tunas. Un chingo de tunas. Lo que no es tuna. Mami, es que sube como de un cuarto de chuletita, cabrón. Vamos a llevarnos esto. Creo que es papaya. No sé qué sea. Miren que ahora sí la carne me vale madre aquí en el Minecraft. Eso de matar vaquitas y matar ya cerditos, ya. O pollos, lo que sea. Esa carne, güey, ya vale queso, güey. Realmente aquí encuentras un putero de frutas. Ahora déjenme ver. Y no mames, se me está acabando el espacio. Déjenme acabo los pollos, ¿no? Miren, pinches cerditos, hasta estaban formaditos, ¿vieron? Que eso ya tenemos, esto ya tenemos. ¿Saben qué necesito? Necesito unos saplings, puta. ¿Es un creeper? No. Es algodón salvaje. ¡Oh, viento, sapling! Ahí hay ya. ¡Oh! Es una manzana. Es una manzana que se cayó. Pero si se cayó. ¡Ah! No mames. Sí. No sé por qué no la quiere jalar. Hasta allá hay algo. No sé qué es. Nunca lo sabré. Uy, pinche lag. Pinche. Ahí está. Agarra la puta manzana, güey.
Moco. Oh, ahí hay más de esa madre. Déjenme llevo. Es que es bien difícil encontrar de esta cosa. No sé qué es. Se me hizo como lechuga. Esto también se me hizo como lechuga. O sea, no sé qué sea. A ver, espérenme. Voy a hacer esto tantito porque ahí está. Se había hecho como raro el mapa, güey. Y a ver si encontramos un pueblo, banda. Estaría bien chido, güey. Uy, pinche bioma. Bien cabronzote, ¿no? Bien cabronzote, pues. Hijo de puta, güey. Este güey bien dragón, igual que su dueño. Ahí hay algo. Ahí hay algo. No sé si ya lo tenemos. Las lechugas que crecen en el agua. No, creo que no lo tenemos, ¿eh? El pedo es que no tengo espacio. Ok, ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer, chiquis. Ahí está. No sé. Awakening Table. No sé por qué me aparece eso de Awakening Table. Creo que no teníamos de esas madres. ¿Naranjas? Eso no es una naranja, está bien deforme. Peach, pues es durazno. Papaya, se los dije. Dragon Fruit, fruta del dragón. Estas madres dirán, no, pues es algo bien épico, no. Hagan de cuenta que es como una granada. Es la granada china, pues de hecho. Es granada china esa madre. Voy a llevar dos. Porque con una podemos hacer con un sapling un arbolito. Un arbolititi. ¿No? Puta madre, bicho. Ay, güey. Tanto, tanto estar jugando Ice for League que se me olvida cómo se juega Minecraft, cabrón. Neta, no mames, qué pedo con mi vida, cabrón. Cochipuercasos. Miren, aquí hay lechuguilla de esa rara. Ah, miren, ahí está ya. Ahí sal. Aléjate, puto. Dios mío. Vamos a llevarnos esta caña. Que al rato vamos a empezar. Uy, qué pedo. ¿Vieron el lag que hay? No mames. Este güey le da hambre cada 5 segundos, güey. Ah, yo creo que igual también ha de ser el mod, ¿no? Que dice, no, pues hay un putero de comida, pues que te dé hambre como se dé. Miren, ahí están las estrellitas esas. No sé qué pedo. Vamos a dejar que cargue. Órale, un cochipuerco de tres cabezas, ¿eh? Sepárense, putos. LOL. Ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo. ¿Qué chingado será esto? Espérenme, déjenme ver si tengo. Si tengo espacio. Manzanas verdes, güey. Me gustaría que fuesen manzanas verdes, ojalá. Mango. ¡Qué mamada, güey! Son mangos. ¡Qué lechuguilla de esa rara! Oh, ya vi por qué me da lag. Ahí tenemos la nieve al lado, ¿se fijan? Mangos, cabrón. Tenemos mangos. Qué loco. What the fuck. Qué loco se ve eso. Miren, ahí un creeper, güey. A ver, espérenme, espérenme, espérenme. ¿Qué pedo ahí? Parece que había un hoyo, ¿no? Un hoyo. Hoyo, aunque sea de pollo. ¿Qué? ¿Es aguacate eso? Miren, por aquí hay un putero de cosas, güey, ¿eh? Esos ya tenemos. Esas rojas de ahí ya tenemos. Puta, ve, nada más un pa. ¡A la verga, güey! ¿Qué pedo? ¿Por qué tanta puta araña? ¿Por qué tanta araña, cabrón? ¿Nada más hay un creeper? ¿Qué es esto? No sé si esto es aguacate, cabrón. Está bien raro. No,
Nutmeg. Nut es como cacahuate, pero meg no sé qué sea. No sé qué sea esto. No sé qué sea esto. Me llevo dos. Y ya se va a hacer de noche. Miren, me puedo ir por allá. O me puedo seguir investigando las montañas. Porque me hicieron falta varios lares por descubrir. Iba a matar al pollo, pero ni. ¿Qué de estas estupideces, güey? No. Estas no sé ni cómo se comen. Yo creo que las tienes que preparar. Tienes que hacer un mil y un crafteos para podértelas comer, cabrón. Y para que te suban seguramente de a dos de esas dos chuletitas, güey. Es como que no, ¿verdad? A ver, espérame, déjame, le doy la vuelta por acá. Vamos a ver qué más encontramos. Mucho puto cerdito. Puticerdini. Puta, güey. Es que le puse el mod, el sí, mod milenario. Y saben qué, que no he encontrado ni una aldea, cabrón. ¿Qué pinche chiste tiene entonces? Ay, güey, aquí está bien raro, ¿no? Sí, se está haciendo de noche. Fuck you. Hasta allá hay ovejirris. Ah, qué la verga, güey. No creo encontrar nada, la neta. Para ser sincero, no creo encontrar una aldea. Y es que el Millenary Mods jamás lo he podido jugar. Siempre por alguna pendeja razón, güey. Uy, que tu pinche madre. Ok, ¿saben qué? Voy a dormir. Voy a pasar algo feo. Sí, güey, al chile, vamos a movernos. A movernos, a mover. Órale, güey, aquí qué pedo. He llegado a las montañas, tío. Pinche ambulancia de miércoles, jueves y viernes, bitch. ¿Qué pedo aquí, eh? ¿Qué pepe aquí? Miren, ahí se ve raro, ¿no? A llegar a su pueblo. Moco. Espérenme, déjenme checar. Es que ahí hay pradera, güey. En las praderas luego están las pinches putas. Putas. Ok, vamos a abrirnos paso por aquí. Más pinche sal. Uy. No mames. Ay, no mames, aquí sí está súper mega mamón para vivir, ¿no? Puta madre, ahora para regresarme a la casa va a estar cabrón, ¿eh? ¡Oh! ¡Fuck you! No mames, ¿me lo aviento? ¿Cómo ven? Me lo aviento, pero déjenme que se me suba la vida. Ahorita me aviento, güey. Mames, medio corazón se me sube y se me baja tantita chuleta, ¿ya vieron? ¡YOLO! No mames. Ahorita sale un pinche creeper y a la verga todo, güey. Uy, güey. Ahí hay algo, ahí hay algo. Aguachen que aquí me va a empezar a dar lag. Me va a dar unos lagazos. Ah, que la verga. Porque está la nieve cerca, ¿eh? ¿Qué es eso? Son las putas bolitas. Son, ciruelas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, ¿no? Las que se hacen rojitas, cabrón. Esas que eran de los videojuegos de antes que te daban vida o puntos, güey, ¿no? De esas, pues, para que me entiendan. ¡Ah, la verga, güey! Ups, perdón por la expresión, banda, pero ¿vieron qué cantidad de caballos hay aquí? ¡Ah, la super rejo! Hinche Hauser, cosa que no dije nada mal. No mames, cabrón. A la madre, bitch. Puta, ¿por qué no traje la silla de montar, güey? Es que siempre me pasa, banda, que voy a buscar caballos, no encuentro. Vean, cabrón.
Ahora que no quiero caballos. A la super. Oh, pinche madre, güey. A ver, déjame irme para acá. Vamos a ir explorando bien. Oye, qué pedo, güey. No mames, son muchos caballos. ¿Ven? Bueno, ahí hay vacas, también. Pero son demasiados. Puta, allá a lo lejos veo más caballos, güey. No, qué pedo. ¿Qué hay acá? ¿Hay calabaza? Sí, calabaza, ya quito las. Bueno, me las llevo estas. Y es que no creo que me quepan en el inventario. Y más pinche desierto, fuck you. Sí, son calabazas. ¡A la madre! Son muchas, güey. Puta, ¿qué puedo dejar? Traigo muchas pinches. Ah, ¿saben qué iba a hacer? Iba a hacer esto, a ver si las puedo juntar. LOL, ¿qué pedo con eso? O sea, tú las pones aquí. ¿Para qué? No te den nada más que una. Ay, pues si se va a tratar de pendejadas, pues mejor las tiro, güey. Y me quedo con una. No mames. Vamos a llevarnos estas bandas para quitar este. ¿Cómo se llama? Las plantas de calabaza que tenemos allá, güey. Pues es que no nos sirve de nada, güey. Pinche nieve aquí al ladito, cabrón. Pinche mapa feo que me tocó, güey. Lo que me cagó fue la pinche nieve por todos lados, güey. Espérenme, creo que me dio algo más. Ahorita que rompí el pasto. No, ¿va? No. Miren, ya tenemos dos saplincitos. Estos nos van a servir. Miren, chequen. Vamos a ponerlo aquí. Ponemos esta madre. LOL, neta, no se puede. ¿Qué es esa puta estrellita, eh? Oh, qué la. Estrella. Fruta estrella, no mames. LOL, buen final. Ven, y a estas nos las apañamos. En vez de en vez de estar buscando pinches diamantes, traemos calabacirris. No mames. Y ya se me acabó el gameplay, Bandiurris. La Bandiurris. Vamos para allá, quiero explorar qué hay por allá. La neta, no sé, no sé. Ay, güey, aguado, aguado. Estos son manzanas. Porque, me acuerdo, sé porque están bugueadas. Que brillan así, ven. Miren, chica. Tit, tit. Están bugueadas. Ah, guada, 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 guada. Uf. Un hoyo. Un agujero. Agujero. Jero, 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 jero. Vamos a ver qué hay por acá. Aguacate. Miren aquí. Ahí hay algo extraño. No, es un hoyo que hay en el suelo. Dije, miren, si llegamos a encontrar así como que un. Ay, cabrón, el hambre que traigo. Un templecito, un templo en la selva. La neta, sí me meto porque luego vienen cosas muy chingonas. Así ya me puedo acabar estas madres. Amigo, pinches tunas, cabrón. No suben nada. Ya tenemos para naranjas, qué chido. Miren, madre, mames, es que no te suben nada las tunas, güey. Víngale, puto. Déjenme ver acá, miren que está como hecho mierda aquí. Luego hay carboncito. Oh, qué mamada. Ay, no, no mames, no la había visto la pirámide. ¿Qué pedo con mi vida, bitch? Nada más que aquí, ¿saben qué? Aguanten porque voy a. A ver si no hay nadie aquí, güey. ¡Holi! ¡Holi! ¿Hay alguien que quiera mamar? Ahora sí, güey. Me voy a ir por aquí. Ah, bájate, puto.
Uy, güey, lo que me da miedo es que alguna de esas madres caiga en la placa de presión y a la verga todo, güey. Eso es lo que me da miedo, puto. Puta madre. No tengo espacio. A ver, esto a la chingada. Huesiris. Puta madre, güey. Neta, puro pinche hueso me van a dar. Bueno, ya algo es algo. Huesiris, espérenme tantito. Vamos a hacer esto miércoles porque si no, no voy a hacer nada, güey. Ah, fuck. ¿Cómo le hago, banda? ¿Cómo le hago? ¿Saben qué hubiera hecho? Me hubiera traído piedra de allá arriba y hubiera hecho un horno, güey. Y en chinga. A ver si por aquí hay. A huevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora sí. Voy a meter esto aquí. Por lo mientras. ¿No? Estoy dando unos minutitos más a esta madre, ¿vale? Para que no se me saquen de pedo. Ornitorringo. Ingue su madre. Bueno, ya chingó su madre. Ni pedo. Calentar estas mamadas. Nada. Me llevo el orégano, la silla. Ya tenemos silla. Podríamos llevarnos un caballo, ¿cómo ven? Ah, pero saben que hay un chingo de agua alrededor, güey. Cinco, cinco huesitos de esta madre. No mames, 14 de oro de un putazo. ¿Qué pedo, eh? ¿Qué pedo, bicho? Ok. Y para últimas vamos a hacer esto puré. Mames, un chingo, güey. Si sacamos un chingo de pendejadas, ¿se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, perdón. 7, 8, 9, 10. La caña también cuenta. 11, 12, lo de las abejas. 13, güey. 13. Sacamos 13 cosas, güey. Estuvo bien, ¿no? No sé si conté las naranjas. Aquí las tengo. Digamos 14 cosas, güey. Puta madre, nunca se me van a acabar. Puta, güey. Voy a comer estas primero. Las tunas. A ver, espérame tantito. Déjenme checar algo si se puede hacer algo con las tunas. Oh, miran, las puedes plantar, güey. A huevo. En la casa tenemos más, no hay pedo. Ok, esto aquí. Yo digo que es. Bueno, de hecho, se supone que te puedes comer a la abeja reina que sabe súper dulce, güey. Que es muy dulce. Y no es mentira, o sea, es comida mexicana, güey. 100% pasteurizada. Ay, sí, no mames, ¿qué estoy diciendo? Puras mamadas. No, neta, o sea, te puedes comer a la abeja reina, pero no, no sé si aquí sea así, güey. Oh, que la chingada. Quita esto, güey. Quítalo. A ver, ¿me la como? No se la come. ¿Qué pedo con esta mamada? ¿Hubieran matado vacas o un caballo? Bueno, podemos matar caballo, no hay pedo. Oh, qué la ok, horno. Llégale a la chingada a tu madre. Y es que a ver si no me va a falta, güey, para subir. La TNT al chile no me la llevo, ahí la voy a dejar. Bueno, ya ni pedo. No creo llegar con 9, güey. Bueno, con 8. Ahorita me estoy asomando así porque no vaya a venir un creepercito a hacer su fiesta. Fiesta de cumpleaños, güey. A mamar, güey, ¿no? A mamar. Ya después. Y, pero no sé cómo. Si se plante normal, los pinches pendejadas esas de las tunas, o tengas que ponerlo con arena, ¿no? Miren qué mamón este. Ay, güey, estoy en Egipto, qué pedo.
El desierto y el río Nilo, puto. Aguas, aguas, chavos. No mames. Pues apenas soy 8, güey. Qué pedo. Hay más tunas, güey. Ahí hay Bakirris. Otra vez nieve. Me lleva, güey. Pero vamos para acá, banda. Aguántenme, ahorita ya terminamos esta madre, ¿eh? Y el mod sí es jojete, güey, ¿eh? El mod este de la comida es culero. Les di. A la verga, vienes a mamar. ¡Ah! Teclado nuevo y no puedo ni brincar normal, güey. Ya me había acostumbrado al otro. Por pendejo, ya, la goma. Vámonos. Ta madre. Tamales. De mole. Ahorita, miren, si ¿sí saben qué es el mod? Lo que me está haciendo dar hambre cada rato, porque no es normal, güey. En un desierto me da más hambre que en cualquier otro lado. Ya, en esto es lo único que hay de pradera, ¿eh? Pocas palabras, ya me pasaron a chingar. Fuck it. Estoy. ¿Dónde? No me pongan un huevo en la cara. Sin albur. Dale, putos. No mames, veo que dice hoyo. Usa. ¿Huevas o por puto? Usted también. Aguas, puto. Cerdos y pollos y allí hay un caballo. ¿Dónde está la casa, cabrón? No, no alcanzo a ver. 1600, ¿qué? 1660. No mames, güey, estoy bien. No, 1040 y tanto. Estoy bien lejos, aún así. Ese no, está chiquito. Necesito cuero para un cuadro. Es lo único que necesito. Está bonita esta espada, ¿no? ¿Cómo ven? ¡Oh! Creo que este está chico, ¿no? Sí, está chico. Este está más grande. Ya lo tengo. Un caballo negro, negro. Y bueno, la banda, pues hasta aquí dejamos este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que no se hayan aburrido. Ya saben, si les ha gustado, dejen su like y compartan. Suscríbanse, señores. Nos vemos. Chao, chao. ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos en Adofus. No olvides registrarte para jugar conmigo cada semana. Sí, señor, vamos a la aventura. Aventuras épicas, acción. Tenemos un poco de todo. Hasta puedes crear tu propia cerveza. Aquí les dejo un pequeño corto para que lo disfruten, señores. Bye, bye.